En busca de condonar cobros por derechos, multas y recargos de quienes cuentan con una concesión en el mercado municipal, Sebastián Allende, los legisladores que integran la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobaron modificar la Ley de Ingresos del año 2019. La justificación es que el Ayuntamiento de Guadalajara realizó diversas obras en ese inmueble, lo que trajo incomodidades y disminución en ventas para los comerciantes del mercado. El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la comisión, manifestó que también se otorgará este beneficio a los locatarios de la segunda sección del mercado municipal, Ignacio Aldama, y de la Feria del Calzado de Guadalajara. La comisión también aprobó modificar la Ley de Ingresos del municipio de El Salto para corregir un error en la tabla de transmisiones patrimoniales e incorporar el trámite del pasaporte en dicha localidad. Con información de Dulce Sánchez, reportó Elizabeth Estudillo.